En picada, la mala noticia que Ventura le dio a América Televisión. Luis Ventura es una de las figuras más reconocidas de América Televisión, e incluso, se la ha jugado al revivir su pelea icónica con Jorge Rial para defender el medio de Daniel Vila que tanto le ha dado. Sin embargo, el conductor no ha estado plagado de éxitos en los últimos tiempos. Tal y como se había anunciado desde finales del 2022, Luis Ventura estrenó un nuevo espacio en América Televisión acompañado de María Belén Ludueña. Este ciclo que ocupa la franja horaria que era de Flor Peña se llama Invasores de la Televisión y apenas ha podido llegar al punto de rating. Un dato no menor es que al conductor le toca medirse contra Gran Hermano, el reality líder de la televisión argentina. Sin embargo, no es esta la mala noticia de la que hablamos, ya que Luis Ventura no obtuvo buenos números en la última emisión de su programa semanal Secretos Verdaderos. Según Ivope Media, empresa encargada de medir el rating, este programa apenas obtuvo 1.6 puntos, siendo superado por el 13 y Telefe.